Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a Canal de Brass, bienvenidos a esta nuestra primera entrega de una nueva serie que iniciamos en el día de hoy. Un juego que os traemos en el día de hoy, como digo, que ha salido hace aproximadamente unos 2 meses y medio, poco más o menos, a finales de octubre, concretamente el día 30 de ese mes, y que se trata, pues como estáis pudiendo ver, de Dark Pictures Anthology, Little Hop. Esta es una secuela de un juego que ya hemos traído hace algún tiempo, hace algunos meses, al canal. El juego en aquella ocasión se titulaba Man of Medan. Recordaréis, una historia de unos chicos que se adentran en un buque fantasma y que poco a poco van sufriendo diversas incidencias a lo largo de su deambular por el interior del barco, hasta que, bueno, en nuestro caso creo recordar que se salvaban dos de los personajes. Bueno, teníamos un narrador que en aquella ocasión, que de hecho aquí también lo hay, lo podéis ver ahí al fondo, por detrás de las letras, y ese narrador nos va a llevar a lo largo y ancho de toda la historia. Esa historia, como en aquel caso, está desarrollada por Supermassive Games y editada por Bandai Namco. Pertenece, como os podréis imaginar, al género de misterio y terror, igual que Man of Medan. Y nada, se trata de llevar a cabo una historia en la cual de vez en cuando se nos plantean algunas preguntas, algunas inquietudes que hay que resolver, y que obviamente, pues como es lógico, esas decisiones tienen unas consecuencias. Es la historia de siempre, cada acción tiene su reacción, y en este caso no iba a ser menos. No creo que haya mucho más que decir al respecto de esta historia, y por lo tanto vamos a comenzar ya la aventura. Simplemente deciros también que he entrado un poquito en el juego antes de empezar a grabar, simplemente para configurar, como ya sabéis, siempre elimino el sonido, configurar un poquito dos detalles y nada más. Así que ahora sí, ahora os dejamos ya con el juego y vamos a disfrutar de este The Dark Pictures Anthology, Little Hope. Jugar a solas. Os quería mostrar también los coleccionables, por ejemplo, para que veáis que no he estado jugando nada. Los coleccionables están vacíos, no hay nada en los coleccionables. En los secretos tampoco. Vamos a ver, esto era lo de antes, las postales, y nada más, son postales y secretos. Y como podéis ver, no hay nada descubierto, nada desbloqueado, por lo tanto, eso demuestra que no he tocado el juego para nada. Lo voy a descubrir ahora mismo, que es como a mí me gusta descubrirlo, con todos vosotros. Contenido extra, vamos a ver qué contenido extra tenemos, que esto sí que no lo he visto. Vale, está todo bloqueado, como podéis ver aquí también. Y quedaba un apartado más, la antología. Man of Medan, de Dark Pictures Anthology, Man of Medan, que es el juego que en su momento trajimos al canal. Y Little Hope, que es el que traemos en el día de hoy. Me da la impresión de que hay espacio para otro más, por lo tanto debe tratarse de una trilogía, este Dark Pictures Anthology. Vale, jugar a solas, y ahora sí, vamos ya con el juego. Historia propia. Nueva historia. Nuevo espacio. Y si no me equivoco, está cargando ya. Little Hop.
Cafetería de carretera, 21:42, actualidad. Bueno, pues parece que la historia se inicia en este autobús. En este autobús no he podido leer la marca el nombre de la compañía, pero es el típico autobús interestatal de Estados Unidos. La policía parece una especie de ranger. Tenemos un desvío en la carretera y nos va a parar, supongo que para comunicarnos el desvío. Gracias por parar. Claro. ¿Pasa algo? Ha habido un accidente. Y hemos cortado la carretera. Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Ve por el este, a través de Little Hope. Es Casi no decir, alarga el viaje. Little Hope es una localidad. Si sigues sobándola, se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi 3 meses. Vaya, creo que los primeros 90 días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. Bueno, estamos entrando en ¡No Little es por Hope. ahí! No importa, es un atajo. Sí que importa. Vamos, no pasa nada. Por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. Una niña en la carretera. Y no pinta bien esto. No pinta nada bien. Hemos sufrido un accidente. No pintaba nada bien. Vale, rumbo actualizado. Una niña apareció en la carretera e hizo que el conductor perdiera el control y el autobús se estrellara. Vale, navegar. ¿Por qué no me deja navegar? No me deja hacer nada. Estoy dando en distintos puntos y no me deja hacer nada con lo de navegar. Ah, aquí. Rumbos. Secretos, conductor, postales. Aquí, rumbos. La niña. Vale, nada, no podemos hacer nada. Por lo tanto, le damos a atrás y volvemos a la carretera, a nuestro autobús. Ya, James, ¿sabes
que odio que no te tomes las cosas que digo en serio. Vamos, cariño, sí lo hago. Es que he tenido un día duro. ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí. Estás borracho. ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, Dielo. Solo eso. No es solo eso. Nunca lo es. Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica. Llevas años diciendo eso. Me preocupa más Megan. ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien. Con 10 cervezas todo está bien. Sí, claro, con 10 cervezas todo es maravilla. Ya van 4 semanas. No está bien, en serio, James. Te preocupas demasiado por ella. No puedo lidiar con esto ahora. Vaya, otra sorpresa. No puedes lidiar con nada. ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena. Te estás agobiando por nada. ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola está lejos de ser nada que yo sepa. ¡Necesito ayuda! Si hubiéramos tenido hijos propios, esto no estaría pasando. Eso, sí. Eso ha sido un golpe duro y un golpe bajo. La situación de la fábrica tremendo. Es seria, Ann. Muy seria. ¡Ahora no! Ha sido de un... Despreciable. Ha sido despreciable. Directamente. Un comentario muy vil. Hoy no. Ni hablar. Anthony, hogar de la familia Clark, Massachusetts. Pues menuda novedad. Dale un respiro. Al menos uno de nosotros se lo pasa bien. Dale un respiro. Es él quien me preocupa. Ese tío no le conviene. Toda esa mierda New Age. Parece una secta rara. Vino la semana pasada. Estuvimos charlando un rato. Me cae bien. Ese es un clásico. Es legendario. Deja de manosearlo, ¿quieres? Bueno, pues una cerveza más. El padre. No seas capullo. Venga, no seas tan capullo. Y déjala en paz. Vale, madre superiora. ¿Por qué siempre la defiendes? Me imagino... Sí, es Tania, es la chica de la que hablaban hace un momentito, que supongo que será su hermana. Voy a entrar por la ventana si no arreglan esa puerta. Que acaba de llegar con su novio, obviamente. ¿Qué tal? Lo adivino. ¿Ha vuelto a beber? Están de uñas desde que papá llegó a casa. ¿Qué pasa ahora? Papá ha estado bebiendo... resentimiento. Papá ha estado bebiendo. Increíble, ¿eh? No hacen más que discutir. Predecibles. Son como un disco rayado que no para de sonar. Denis, por millonésima vez, ¿quieres llevar toda tu porquería al ático? ¡Un respeto! Es una colección de gran valor y muy codiciada. Se refiere a los vinilos, me imagino. Que fue un sargento en una vida anterior. ¿Qué tripas se le ha roto? Seguimos con lo de capullo. Menudo capullo. Es más insoportable que de costumbre. Menudo capullo. Como siempre, ¿no? Ahí está, guardando los vinilos. Oye, Denis. Oye. Ahora no, estoy liado. Nadie hace caso de la niña. Me da la impresión de que nadie le presta la menor atención. Deja de hacer el tonto. Si ella no estaba. Va junto a la madre. O ha ido a junto a la madre. Os he oído hablar sobre mí. Ahora no, Megan. Quiero darme un baño en paz. Lo que digo, nadie hace caso de la niña. Nadie le presta atención.
y eso no me tiene buena pinta. Tiene una llave. ¿Y si hablas con papá y mamá? Es mejor si no me involucro. Acabaría molestando a alguien. Parecía más grave que lo de siempre. Estaban hablando de Megan. Ha hecho algo malo. No me sorprende. Megan tiene algo muy raro. No sé por qué la tienen todos con sí. Ella. Vale, señor príncipe. La verdad es que solo mirarla... ¿Dónde está la princesita? Deja algo que pensar. ¿Podrías echar un ojo? Deja a Megan tranquila. Deja a Megan tranquila. Lo mejor será dejarla tranquila. Soy su hermana mayor. Es mi obligación por ley ver cómo está. Ya, claro. Como si ahora fueras la ley. Está arriba. Voy a verla. Bueno, parece que por lo menos hay alguien que sí se preocupa por Megan, por la niña. Pulsa para coger, mueve para examinar, pulsa para soltar. No me deja mover para examinar. Pulsa para coger. Y ahora examinamos. Y ahora soltamos. Buah, este ya está sobándola. Usa al mismo tiempo que el latido. ¡Ey! Algo he hecho mal. Tienes que echarle un ojo a tu hermana. He tocado cuando no debía. Tania ha ido a verla. Tania ha ido a ver cómo está. Intenta criar a una familia así. Hasta el diablo estaría harto de vosotros. Ve a ver a Tania. Pulsa para ir a una ubicación. ¿Por aquí? No. Por allí. Por aquí. Abrir. No, vamos a abrir. No, no me deja. Está bloqueada. ¿Cómo me muevo? Por ahí. Examinar. Estamos viendo para afuera, hay una especie de columpio, pero está nevando y no se puede salir. Vamos a coger el libro. Los juicios por la brujería de Nueva Inglaterra. Museo de Little Hope. $7.99. Vale, lo dejamos. Lo que quiero saber es cómo vamos a juntar a Tania, porque es que solo veo la posibilidad de ir hacia esa puerta. Vale, ese es el libro que vimos hace un momentito. Que no, lo soltamos, vamos a soltarlo, venga. Aquí.
por la puerta. Venga. Anthony, ¿dónde cojones estás? Anthony, me estoy cabreando. ¿Se ha quedado fuera? Como no me contestes, te juro. Y ahí está Megan. Quizá tengas razón sobre ellos. Pienso lo mismo. ¿Y esa mano? ¿Qué pasa? Esa mucosa me ha dejado fuera. Hace un frío de cojones. ¡Qué cabrona! Va a provocar un ahora incendio. Te hablo, pero no te pases con Megan. Espera. Ese muñeco sobre el fuego va a provocar un incendio. Ahí está. Y ahora él también se habrá quedado fuera. Se ha caído el muñeco sobre el linóleo. Dios. Y esto la va a liar, Megan. Pero parda. La va a liar parda. La madre en la bañera, el padre borracho, como una cuba. ¿Estás de puta broma? Un fuego no, es un incendio en toda regla. ¿Megan? El hermano arriba en el ático. Ese es el hermano, Dennis, que está en el ático, que se le ha caído la escalera. Como no saltes, vas jodida. Se van a morir todos. ¡Ayuda! ¡Anthony! ¡Arriba! ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? Guardando los vinilos. ¡Ve al balcón! ¡Anthony, ayuda! ¡Ayuda! Papá está groggy, total. Entre la borrachera que lleva encima y el humo. No puedo respirar. La madre sí que es la que peor lo lleva, a mi forma de ver. Y el techo se va a desplomar en cualquier momento. Ahí está la niña, observándolo todo. Ya decía yo que el techo se iba a desplomar. Y la madre ahogada por inhalación de humo. Ya muerto por inhalación de humo. Y aún pide ayuda. Ayudar a Megan, ayudar a Tania. Lo siento. ¡Anthony! ¡Ayuda! ¿Qué debo hacer? La canaleta. El tubo del desagüe. Bajar por la cañería. Yo creo que es la mejor opción, descolgarse a través de la cañería. A que se le va a enganchar la bufanda y se va a ahorcar. Lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Queda el hermano, que estaba en el ático. Y que había salido al tejado. Ahí está. Se va a caer. ¡Oh! Contra la valla. Se ha clavado los hierros del vallado en todo el cuerpo. Se lo ha clavado en todo el cuerpo. Dios, es que es. Es tremendo. Y todo por una caja de cerillas. ¿Qué has hecho? ¡Para!
se ha derrumbado la casa encima. Se le ha caído encima, literal. Es que es tremendo. ¿Cómo ha desaparecido toda la familia en cuestión de unos minutos? Increíble. ¡Qué primer capítulo! ¡Dios! ¡Tremendo! Me ha parecido un primer capítulo, una toma de contacto con el juego tremenda, tremenda. Y ahí tenemos al narrador. Con esa sonrisa tan característica. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta el narrador. Supongo que nos tendrá algo que decir al respecto de lo que ha ocurrido en esta casa. Como siempre, en su estilo, me imagino. Muy, muy intrigante, sin dejar nada en claro y dejando más dudas que otra cosa. Saludos. Creo que no nos han presentado, ¿no? No importa. Este es mi repositorio. Bueno, yo decía narrador, es un conservador. Un conservador. De maravillosas historias. Y tengo para ti un relato muy especial. ¿Y tanto? ¿Y tanto que es especial? Desconcertante, ¿no? No hay de qué preocuparse. Esta historia no es más que un esbozo. No está escrita del todo. Las elecciones tomadas la completarán. Sí, sí, las decisiones que vamos tomando nosotros. No era posible hacer nada al respecto. Lo pasado, pasado está. ¿O no? Bueno. Miremos hacia el futuro. La vida es una mera sombra, ¿no? Estás a punto de entrar en un mundo confuso, o quizá perturbador. Perturbador según lo que se decida creer, o confuso según el camino que se escoja. Las direcciones hacia las que podemos viajar son infinitas. Rara vez sabemos lo que nos gustaría, pero debemos elegir un camino, esperando obtener claridad y los resultados deseados. De nuevo, las decisiones importan. Son tus decisiones y afectarán a los demás. Sabemos cómo comienza la historia. ¿Cuántas muertes? Que la cifra aumente depende por completo de las decisiones que se tomen. ¿Y ahora razón, emoción? ¿Confiamos en la mente o en el corazón? No hay respuesta correcta. A veces una opción vale y otras no. Si de algo sirve mi consejo, es ser fiel a ti mismo.
Bueno, pues intentaremos ser fiel a nosotros mismos, como siempre lo hemos hecho en este tipo de juegos, tomando las decisiones que en cada momento creemos la más respetuosa o la más, como diría yo, beneficiosa. Se supone que no debo emisarme. La más coherente incluso. No es mi trabajo, parece ser. Pero sí, diría yo, puedo compartir la sabiduría de los grandes narradores de antaño, siempre y cuando sea pertinente. Oh, una última cosa antes del adiós. Hay imágenes en Little Hope que muestran la visión de un futuro posible, algo que podría o no ocurrir. Son útiles y pueden ayudar. Hay un funeral pendiente. Vamos. Hasta la vista. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el capítulo de hoy. Ha sido una primera toma de contacto y obviamente las decisiones las vamos a tomar en función de lo que se nos presente y del momento en el que estemos. Vamos a intentar tomar las decisiones, como decía, de más nos interesen en un momento dado, que más coherentes creamos que pueden ser en ese momento, pero sin olvidar, como decía al principio de este capítulo, que cada acción tiene su reacción y cada decisión, por lo tanto, sus consecuencias. Así que esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Obviamente, cada entrega intentaremos que sea de una duración aproximada, aunque todo depende de en qué momento aparezca el conservador o narrador, como le querramos denominar, y eso será lo que marque el principio y el final de cada una de nuestras entregas en esta serie. Nada más, por hoy yo creo que ha sido suficiente, ha sido una toma de contacto, yo creo que bastante, bastante potente, y nada, solo nos resta despedirnos, y lo hacemos. Pues como ya sabéis, como es habitual, primero y antes de nada, gracias. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla viendo los vídeos que día tras día traemos al canal. Recordaros como siempre también que le deis like si es que os ha gustado el gameplay, que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y que lo recomendéis a aquellos amigos que sepáis que le puede interesar nuestro contenido. Pediros que dejéis vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre, tanto en esta serie como en cualquier otra de las que tenemos activas. Y por supuesto, desearos que lo paséis bien, que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega. Hasta entonces, chao, chao.